hacerlo por rango, para ver cómo es. La ley de Rutherford-Feynman dice que hay dos matrices. Está la matriz A, que es la matriz de coeficientes. 1, 1, 1. 1, 1, 2. 2, 1, menos 1. Y la matriz ampliada, que yo le pongo una serie. Porque yo lo voy a hacer. Pues el teorema de Rutherford-Feynman dice que si el rango de A es igual al rango de la ampliada e igual al número de incógnitas, es compatible determinado. Si el rango de A es igual al rango de la ampliada pero menor que el número de incógnitas, es compatible indeterminado. Y que si son distintos, es incompatible. ¿Cómo mido el rango de A? Pues yo hago directamente el determinado, ¿vale? Yo ya sé que va a tener rango 2, porque esto da menos 2, pero mido el rango 3. Sería 1, más 4, más 1. Hacer un sistema compatible determinado y no me interesa ahora mismo nada más. Ahora mismo no. Ahora, si yo hiciera esto y le metiera una fila que es combinación lineal de las demás, ahora el rango de esto sería 2. ¿Por qué? Porque si yo lo determinante me va a dar 0. Sería menos 3, más 4, menos 2. El rango de A es 2. ¿Vale? Y ahora viene el problema que tiene la gente, que es que para calcular el rango de A asterisco tengo que combinar de estos tres, coger 2, 1, 1, 2, 1, menos 1, 3. 2 menos 1, 6. Luego, estos dos. 1, 1, 2. 1, 2, 3. 2 menos 1, 6. Y estos dos con el 0. Y probar que los 3 son 0. Lo cual es largo y farragoso. Yo sé que son 0. Entonces, si los 3 son 0, el rango de A asterisco es 2 y entonces compatible determinado. Tardo mucho menos haciendo barras. Pero si hay que hacerlo por determinante, se hace por determinante. ¿Vale?